Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la retroserie. Ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y aquí estamos con Drácula Resurrección, un gran clásico, que hoy posiblemente lleguemos a su conclusión porque estamos cerca, muy cerca del final. Nos quedamos aquí, que estuvimos preguntándole aquí a la bruja varias cosillas, ya tenemos todos los diálogos completados con ella. Y si os fijáis bien en el inventario, vamos a entrar un momentito a la pantalla del inventario, nos hizo una especie de transformación de la medalla que le dimos. Seguramente esta medalla hay que ponerla en esa especie de trono con distintos retratos del árbol genealógico de Drácula. Tenemos también por aquí este otro objeto que seguramente no sea muy útil, la gema azul y una llave que tiene toda la pinta de ser llave de reloj. Bueno, vamos para allá. Vamos por aquí, este es el camino. Vamos a volver a la sala esa donde estaba el globo terráqueo. Por cierto, el globo terráqueo tenemos que investigarlo también. Teníamos unas coordenadas en un plano que hay allí, una especie de mapa, pero no lo tanteamos mucho. Vamos a echar un vistazo ahora. Bueno, lo primero es salir de aquí del calabozo. Subamos para arriba. Bueno, imagino que no podré subir por aquí, así que me toca dar la vuelta y entrar por esa entrada lateral que ya conseguimos desbloquear. ¿Dónde están las estatuas? Vamos. Es un juego muy cortito este Drácula. Sabiéndolo, una vez sabiéndolo todo, pues te lo puedes hacer fácilmente en un par de orillas, como mucho, ¿eh? Y si saltas ya escenas de vídeo y demás, pues ya ni te cuento. Vale, a ver. Continuamos por aquí. Todo recto, todo recto. Pero no os preocupéis que tengo también la segunda parte. Drácula 2, el último santuario, creo que se llama. Y tengo pensada también traerla al canal. La habitación estaba por aquí, me parece. Llevo unos días sin jugar y no recuerdo muy bien. La habitación estaba... creo que era por aquí. Que salíamos directamente al estudio. Bueno, ya nos dijo la bruja que con el objeto que nos había dado podíamos abrir salas ocultas, o algo así, una sala oculta, un camino que no parecía ser lo que era. Bueno, vamos a ver. A ver, el globo terráqueo, ¿qué investigo primero? A ver. Voy a echar un vistazo al globo terráqueo. A ver. Aquí no me deja mirar nada. Vale. Aquí no podemos hacer nada. No me deja tantear de momento. Bueno, esto es el lugar que yo os decía. Vamos a mirar. Vale, vienen como varios retratos, ¿no? Ajá. Vale, ahí de momento parece que no podemos hacer nada. Este es el reloj. A ver, esta llavecita. Fijaos que hemos visto ahí que algo ha pasado. Vamos a echar un vistazo, a ver. Una de las caras, concretamente creo que esta es la de Drácula, se ha girado. Vamos a ver si ponemos la medalla ahí, en ese hueco. ¿Qué ocurre? Esta, la medalla que tocamos. Efectivamente. Fijaros que antes no nos dejaba manipular el globo terráqueo porque no habíamos hecho este paso.
Y ahora parece que sí no va a dejar. Pero no me acuerdo las coordenadas. Vi unas coordenadas aquí, en el plano este. A ver qué tenemos por aquí. Ahí. Vale. Aquí nos pedía. Era donde el 25. Poner el anillo del dragón. Vamos a ver. Poner el anillo del dragón. Era aquí. Cincuenta y uno, 40, 25. Marca esos tres valores. Bueno, vamos a ver. Vamos a examinar el globo terráqueo. Yo no sé por dónde. Bueno, vamos por aquí. Aquí parece que no puedo tocar nada. Es por el otro lado. Ajá, ahí. Ahora sí me aparece el icono de la lupa. Vale. Punto rojo, punto azul. A ver. Mira, puedo darle aquí más o menos, ¿no? Lo que pasa era 51. O sea que 51 lo descarto porque. A ver. Claro, de 40 pasa a 50 y de 50 pasa a 55. El 51 lo descarto. Será 40-25. Vale, ha salido, mira, una especie de estatua con una hendidura. Ahí hay que meter algo. A ver, ¿qué podemos meter en esa hendidura? Pues como no sea la llave, vamos a probar, a ver, ¿es la llave? No, la llave no es. Vamos a ver. Tenemos la gema esta, que tampoco es. Pues vamos a probar el anillo del dragón por descarte. Ya digo, jugué el juego hace tiempo y algunas cosas sí que me acuerdo, pero otras nada de nada, ¿eh? El anillo del dragón tampoco es. A ver esto. Tampoco me deja. Lo único que yo creo que podría entrar en esa hendidura. Podría ser quizá la daga. La daga que ahora mismo no tengo. Todo se ha dicho. Tendría que ir a por ella. No sé si la recogí. En el inventario no me aparece. Si no me aparece en el inventario es que la daga se quedó clavada en ese sitio. ¿Vale? Sí, porque no creo que ni el guantelete, ni esta pequeña llave sea, ni esto tampoco. Vale, pues vamos. La habitación de la daga, ¿dónde demonios estaba? A ver. Por aquí salía la parte de arriba, si no recuerdo mal. Vale. Esto no sé si está abierto. ¿Está abierto? Vale. La daga tiene que estar aquí entonces. Porque fue el último sitio donde la utilicé, justo donde estaba esa especie de tumba gárgola, por llamarlo de alguna manera. Sí, efectivamente, está ahí clavada. A ver si me deja cogerla. Sí, sí me deja. Va a ser esto, seguro. Bueno, pues con la daga en nuestro poder, deshacemos el camino. Vamos a volver a la habitación del estudio y voy a probar la daga.
A ver si la daga nos revela algo. Por aquí. No, no era esta puerta. Me he equivocado yo. Es la otra puerta. Justo la que según sale a la derecha, aquí. Vale, todo recto. Vale, vamos a probar a ver si a la gárgola esta le podemos pegar un cuchillazo con la daga. Vale. Si no es esto, ya no sé qué será, la verdad. Vamos, ahí está la daga. Efectivamente, la daga era. Vale. ¡Ey! Ahí falta algo. ¿Qué es eso? Ah, tiene una garra como para coger algo. ¿Qué podemos poner ahí? ¿Será quizá esto? ¿El diamante este? Pingo. En un viejo castillo, ¿qué te puedes esperar? Pues librerías que se desplazan mostrándote un camino oculto. Es que está claro. Clarísimo. Venga, vamos a entrar a ver dónde nos lleva esto. Vale. Esto es una cripta, ¿no? ¿Qué demonios es esto? A ver. Ahí hay que poner algo. Lo que no sé es el qué. A ver. A ver esto, que no lo hemos usado prácticamente. No. Ahí hay que poner algo, aunque no tengo muy claro el qué. Vale. Vamos por aquí, a ver. Mira, una cripta con una estatua de un dragón. Luz. Mira, ahí hay un altar. Vamos a acercarnos ahí, que ahí parece también un libro. Vale. Ahí puedo mirar cosas. Vamos por aquí. ¿Esto qué es? Mira. Una nota, ¿no? Las teorías del joven genio con el que me crucé en Florencia en 1469 han demostrado ser exactas. He conservado algunos de esos croquis, en particular el de una máquina voladora que se inspiraba en el vuelo de los pájaros. La construcción del ingenio ha sido un increíble reto intelectual. Voy a llevar la máquina a la torre. Una máquina en la torre. Vale. Aquí no hay nada más que hacer. Una máquina voladora. Vale. ¿Esto qué es? Mira. Tiene el símbolo. ¡Ja! Y esto es una especie de emblema, ¿no? Con un ángel, ¿no? Parece. Un ángel, creo. Vale. A ver, parece que ahí podemos abrir. Vale. A ver. ¿Puedo tocar? A ver. Parece que solo hay que colocarlo ahí, ¿no? A ver. Pero tienen que formar una palabra. Satop. Arero, no sé, esto así no está bien colocado, a ver. Ponlo ahí, a ver. Satra, areas. Vale. Esto hay que colocarlo en un orden. Cada una tiene que tener un orden. A ver.
Exacto. Ah, vale. Tiene que formar siempre la misma palabra. Entonces, espérate. Esta la puedo dejar ahí. Vale. Y esta la puedo dejar aquí. Vale. Si esta pongo aquí, arriba pone setup. Y ahí setup. Vale. Y esta debe ir ahí y ya estaría, ¿no? A ver. Satop, 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 Satop. Yo creo que es así. A no ser que... A ver. Es ahí. Que saber la palabra, claro. Vamos. Y esta. Aquí. Vale. Tienen que formar, por lo que veo, tiene que formar siempre la misma palabra. Si yo pongo, por ejemplo, esta aquí. Raptor. Si yo pongo esta aquí. Y es ahí. Y esta aquí. A ver qué pasa. Vale, eso tiene que tener un orden, pero no sabemos exactamente. Mira, aquí hay más cosas para ver. A ver. Mira, ¿podemos empujar el libro o cogerlo? Esto es un líquido, tiene pinta de ser peligroso, ¿eh? Una especie de ácido o algo así. Ha corroído la cadena, ¿eh? Volvemos atrás. ¿Qué más hay por aquí? Mira. Por ahí es por donde he venido. A ver. Aquí nomás que está el texto este que me deja leer, por lo que veo. Pero por aquí no hay nada más. Vale. Es que no hay ningún indicio. A ver. Esto es lo del líquido que acabo de coger. Bueno, pues demos media vuelta. Vamos a mirar por aquí. A ver. Y nada. Ahí tampoco. Vamos a investigar el agujero ese de la pared, que me ha dejado un poco mosca a mí. A ver. Ahí hay que hacer algo. ¿Pero el qué? ¿Este emblema, a lo mejor? El emblema no es. Y esto es una especie de veneno, ácido, no sé, algo peligroso. Que tampoco hay que poner. Pues lo único que me queda por mirar. Esto yo creo que ya lo puse, ¿no? Es que está. Ahí hay algo oscuro. Espérate, a ver si va a ser el mechero. Que tiene que iluminar. Es que el juego es muy oscuro, ¿eh? En la edición, ¿no? Lo estoy retocando un poquito para que se vea algo mejor, pero... Ahí tampoco nada. A no ser que haya que volver a coger la daga. Que no creo, pero bueno, vamos a ver. No, no, la daga ya me parece a mí que se ha quedado ahí.
Vale. La clave está en esa especie de acertijo. Vamos por ahí. Vamos a revisar la nota esa. Dijo de que se encontró Drácula con un joven que tiene una máquina de volar o algo así. La nota está aquí. Las teorías del joven genio con el que me crucé en Florencia en 1469 han demostrado ser exactas. He conservado algunos de esos croquis, en particular el de una máquina voladora que se inspiraba en el vuelo de los pájaros. La construcción del ingenio ha sido un increíble reto intelectual. Voy a llevar la máquina a la torre. Pues no nos dice nada esto. Dice algo de la máquina de la torre. La máquina de la torre, tiene que haber alguna torre. La clave está en el puzzle este de aquí. Este. Hay que colocar la bola de alguna manera. A ver. Pero es que tampoco he visto ninguna pista, ninguna clave que nos diga algo. A ver. Vamos a empezar. Venga, a ver. Este mismamente ahí. A ver, este. Ahí. Ese ahí. Y ese ahí. Anda, pues mira, aquí hemos hecho algo. Ahí hemos hecho algo. Pero no nos ha dado ninguna pista. Sí, un poco, que tenía un poco de aboleo, de suerte. Vale, volvamos atrás. ¿Qué es eso que he cogido? A ver. Parece una especie de crucifijo, ¿no? O algo así. Un crucifijo. Curioso. Vale, a ver. Aquí ya creo que no hay que hacer nada más, ¿no? Mira, ahí parece que podemos avanzar. Sí, pero no hay nada. Vale. ¿Para qué servirá ese crucifijo que hemos cogido? A ver. Lo pongo aquí por probar. Lo que no sé si no he probado. Voy a probarlo, a ver. No sé si he probado poner el anillo. Mira, el crucifijo es. Vaya, vaya, vaya. Hemos descubierto la entrada de una especie de calabozo. Qué oscuro está esto, la Virgen. Ah, solo puedo seguir avanzando hacia adelante. Mira, allí hay algo. Por ahí puedo avanzar también. Sí, pero aquí no puedo hacer nada. Parece que me deja moverme para allá. Mira, ahí sí me deja avanzar. Ah, me deja dar como una especie de rodeo. Vale. Aquí unas cuantas velas. Vale. En esta cámara lo que tengo que hacer es andar como en círculos para llegar a esto de aquí, que será. ¿Esto qué demonios es? Ah, mira, hay una cadena. Hay una cadena que lo tiene cerrado. Pero yo he visto antes en una escena de vídeo que el líquido que está en esa botella, que parece ácido, servía para corroerme el metal. Vamos a ver si nos vale. Bingo.
Vale, ¿qué es esto que he cogido aquí? A ver. Despertado a Zarina. ¡Atrás! ¡Retroceded! ¿Quién eres tú, miserable? Si no dejas ese amuleto inmediatamente, mis hermanas y yo vamos a procurarte la más terrible de las muertes. ¡Miente! Dorco me ha dicho que estaba protegido. Dorco, esa vieja bruja. Así que eres el lacayo de Dorco. No des crédito a esa loca. Te manipula para que hagas el trabajo sucio. Vas a morir por nada. ¡Deja el amuleto! ¿Por qué no me atacáis? El poder del anillo del dragón me protege. No podéis nada contra mí. ¿Crees que podrás huir durante mucho tiempo? No puedes ir a ningún sitio. Caerás de agotamiento. Aguantarás unas horas más. En cambio, nosotras tenemos la eternidad por delante. Cuando te duermas será para no despertar jamás. Muy bien, ¿qué podemos hacer? Ahí tenemos una vampira, aquí otra y aquí otra. Me tienen rodeado estos condenados. A ver, a ver, a ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Por ahí no puedo hacer nada. Solo tengo esta dirección, por aquí. Vale. Mira, una palanca a la desesperada, a ver qué hace. Bueno, parece que algo de tiempo hemos ganado porque hemos abierto una ventana y ha entrado la luz del sol. Las ha espantado. Vale, puedo salir por aquí. Tengo el amuleto. Ese es el amuleto que tenía que llevarle a Dorco, ¿no? Dorco se llamaba la bruja, ¿no? A ver, allí hay algo que antes no he visto. A ver, ¿qué es eso? Nada por aquí. Esto antes no estaba. Claro, ha entrado la luz y ahora se ha visto, se ha iluminado. ¿Esto qué es? A ver... Ahí hay que poner algo. A ver si va a ser... O el... Esto... Esto... ¿Qué puede ser? O quizá esto. Vamos a empezar con este. Bingo. Tenía como forma de cruz. Era fácil de deducir. Vale, pues se me ha abierto un pasaje ahí. Solo puedo continuar por aquí. Vamos para allá. A ver dónde me lleva ese pasaje. Por aquí. Todo recto. Dame el amuleto. ¿Puede entrar en el castillo? ¿Cómo es posible? Tu espíritu es despierto, pero es el de un mortal. Desde el momento en que tomaste el amuleto en su nicho, se rompió la maldición. A partir de ahora puedo ir a donde quiera. ¡Vamos! ¡Dame el amuleto! No, mientras no me diga dónde está Mina. Pareces haber olvidado muy deprisa toda mi ayuda. Es así como me lo agradeces. Hablemos de ello. Por el momento no he hecho otra cosa que arriesgar mi vida para recuperar este amuleto que parece ser tan importante para usted. Ahora soy yo el que da las órdenes. Dígame dónde está Mina. Una última propuesta. Y ya no volverás a oír hablar nunca más de Dorco. Dame el amuleto y te mostraré a tu mujer. Puedes confiar en mí, solo tengo una palabra. Thank you.
Has tomado la buena decisión. Y ahora, muéstreme a mi mujer. Ya te dije que solo tengo una palabra. Mira. Mira. Ya está. He cumplido mi palabra y por fin he recuperado el amuleto sagrado. Ha llegado la hora de la venganza. Temblad, temblad. Dorco ha recuperado su poder. En cuanto a ti, he saldado mi deuda. Pero cuando regrese Drácula, tendré que demostrarle que puedo reinar a su lado como lo hice con su padre. ¿Y qué mejor muestra de juramento de fidelidad que entregarle a su enemigo? Recuperar el anillo del dragón y haber protegido a su prometida. Eres demasiado valioso para que te deje marcharte. Bueno. Olía mal la bruja, ¿verdad? Vamos a ver a Mina. A ver. Por aquí nada. Mira, por aquí. Parece que podemos acceder a algún sitio. A ver. ¿Estoy en una especie de cripta o algo así? Nada por aquí. Mira, por aquí puedo continuar. ¡Ey! ¿Eso qué es? ¡Ajaja! Aquí hay que poner el emblema, ese hexagonal que tengo, seguro. Tiene la misma forma. Este. Vale, eso tiene forma de cruz, con lo cual tendré que usar esta especie de crucifijo extraño. No, es el otro. El símbolo es el que también tiene forma de cruz, pero redondeada. Aquí, este tiene que ser. No, pues entonces tiene que ser el anillo del dragón. Pongamos el anillo del dragón. A ver, el anillo de dragones. Vale, hemos abierto una especie de puerta, ¿no? A ver. ¡Wow! Todo el sol. Vale. Por aquí veo que ya no hay nada más que hacer. Así que, por aquí. A ver. Por aquí. Una plataforma y una extraña máquina. Vamos. Mira, puedo coger a Mina. A ver.
Dicen que no se sale nunca del infierno. Esta vez ha ocurrido el milagro, porque de verdad se trata de un milagro. Mina está cerca de mí, aún inconsciente pero viva, y esto es lo que cuenta. No sé qué secuelas va a dejar en ella esta aventura, pero tengo la certeza de que mientras el conde viva, Mina estará en peligro. No puedo seguir evitando el enfrentamiento. Una vez en Londres, tendré que vérmelas con Drácula. Por Mina, y por todos los hombres de este mundo, esta vez, y con la ayuda del cielo, venceremos por fin al monstruo. Lo juro. Bueno, amigos, qué penita me ha dado terminarlo. Me ha gustado mucho, volver a rejugar la aventura gráfica de Drácula Resurrección. En realidad se puede decir que es una primera parte, porque el juego termina justo para que empiece su secuela, Drácula 2, es el último santuario. Que bueno, sí es verdad que está algo mejorada respecto a la obra original. Tiene, bueno, algunas diferencias, ya os contaré, y que espero traer más adelante al canal. Así que, bueno, pues yo ya me despido. Como siempre que terminamos una serie, aunque sea una serie corta, como ha sido esta, una miniserie, se podría decir, me gustaría que me dejarais en comentarios qué os ha parecido esta aventura gráfica, cortita, pero bueno, que ha estado bien para los fines de semana por la mañana. Y os prometo traer la segunda parte un poquito más adelante, que, bueno, transcurre en Londres y por fin parece que nos vamos a enfrentar al monstruo, como lo llama Jonathan. Nada más, por mi parte, bueno, pues encantado de haber completado otro juego en el canal. Y ya sabéis, os mando un saludo y nos seguimos viendo en otra aventura que no sé muy bien qué os traeré a continuación. Un saludo, amigos, cuidaos.